El Club Diablos Rojos del México presentó la gama de sus nuevos uniformes y otras vestimentas que utilizarán en esta temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. Durante el acto, en el que estuvieron ausentes varios jugadores del roster de los Pingos, así como el propietario Alfredo Harbelú, se mostraron las diversas franelas que utilizará el equipo en esta campaña 2019, en la que también inaugurará su nuevo parque de pelota. Otón Díaz Valenzuela, presidente ejecutivo de Los Demonios, acudió junto a Miguel Ojeda, presidente adjunto, como los encargados de presentar la nueva tela en este año de estreno del estadio Alfredo Harbelú, uno de los más modernos del béisbol mexicano. El manager Víctor Flamingo Bojórquez encabezó a sus jugadores, quienes en esta ocasión fueron los modelos que presentaron esta nueva gama de uniformes que tendrá una variedad para entrenamientos, juegos de local y de visitante, viajes y ocasiones casuales, mismos que estarán a disposición de los aficionados en la tienda oficial del equipo. Notimex.